está requiriendo un enfoque especial por parte de la policía, un enfoque integrado, no solamente con este barrio que usted dice, sino con otros barrios donde se ha manifestado el delito con particular violencia. Nosotros durante el año 2011 y 2010 invertimos mucho tiempo, mucho dinero, tecnología en la preparación de la policía y crear una estructura necesaria como para poder enfrentar el delito, no solamente el que se estaba manifestando en ese momento, sino el delito que nosotros pensamos que podía empezar a manifestarse en Uruguay, tratando de abortar todo este tipo de cosas antes de que lleguemos a situaciones como las que se están viviendo en otros países. ¿Hay bandas que están operando parecidas a los maras? ¿Es así? No, nosotros pensamos que tanto maras como se manifiestan en Centroamérica, o bandas o pandillas como se manifiestan en otros países cercanos, todavía no se están manifestando así. Lo cual no quiere decir que no tengamos embriones de este tipo de organización. ¿Y qué consecuencias va a traer estos embriones? Bueno, es que si no los tratamos a tiempo, probablemente se transformen en una mara o en una banda con formas delictivas de actuar, con mucho más violencia.